Buenos días, ¿qué desea tomar? Vi el aviso de trabajo y quería saber. El trabajo es en la cocina. ¡Saifi! Ya voy. Oye, esta muchacha está aquí por el aviso. ¿Quieres el trabajo? Sí, quiero trabajar, señor. Pero es un trabajo duro, ¿segura que puedes hacerlo? Normalmente solo contratamos a hombres. No creo que sea un trabajo para ti. ¿Qué dices? ¿Aún lo quieres? No, lo siento. ¿Ya está todo listo? Sí, señor. Oye, prepara los platos. ¿Todavía no llega? ¿Dónde estabas, mamá? Tenía algo que hacer. Fui al dentista. ¿Fatmagul llamó otra vez? No. Kerim estuvo aquí, pero se fue. La está buscando. Ay, esa niña. ¿Qué está intentando hacer? ¿Por qué dijo que regresaría? Fatmagul dijo que vendría, ¿verdad? ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué le habrás dicho? Ahora yo tengo la culpa de que no llegue. Solo le dije que tomara un taxi. Solo me fui para que ella se sintiera más cómoda. ¿Soy culpable otra vez? ¡Vamos! ¿Cuándo vino Kerim? Hace un momento. Mírame, no te enojes conmigo. Apuesto a que volverá pronto. Ella dijo que volvería. Te enojas por nada y te pones triste. Apuesto a que lo hace a propósito. La conozco. Ella supo de Fatmagul a través de Mustafa. Fue por eso que quiso conocerla. Y la buscó hasta que la encontró. Entonces es una casualidad que la conozcas. Qué raro. Una vez me dijo que estaba buscando a la antigua novia de Mustafa. Me dijo que la encontró y que habló con ella. Entonces te contó todo. Todavía no creo que sea una casualidad. Tiene que haber algo más. ¿Algo más? ¿Cómo qué? No sé. ¿Qué pasa si ella miente para proteger a Mustafa? ¿Qué pasa si nos tiene a todos en sus manos? ¿Y si planearon todo para encontrarla? Mustafa nunca le haría algo así a la mujer que ama, de ninguna manera. Él no tomaría venganza de esa forma. Seguro que tiene algo diferente planeado para nosotros. Lo que te contó coincide demasiado como para ser una mentira. Y nosotros tenemos a Mustafa de nuestro lado. Tenemos que creerle, no podemos hacer nada más. No te preocupes tanto por eso, Kerim. Deben ser más cuidadosos. No pueden acercarse a alguien que no conocen. No pueden equivocarse. Hasta que ese asunto esté olvidado. Debes mantener a Mukades bajo control. No confío en esa mujer. Ella es más peligrosa que cualquiera. Y apenas tiene oportunidad. Quiere sacarnos dinero. Ya ves lo que hizo. ¿Me estás escuchando, Kerim? Controla a esa mujer. Es lo que menos me importa en este momento. En lo único que puedo pensar es en que Fatmagul está perdida en la ciudad. Y en no volver a ver sus caras otra vez. ¡Ustedes tienen toda la culpa! ¡Me dan asco! ¿Qué estás diciendo? Lo secuestramos a Fatmagul. No pronuncie su nombre. ¡Ey! ¡Cálmate! Escucha, creo que comienzas a confundirte. No debes enojarte con nosotros. No le hicimos nada a tu esposa.